¡Qué rica Anda, comida! cocínate. ¡Pásame los Yo me frijoles! muero los ¡Oh, frijoles! que lavo tus platos ¡Está tan quemado, sucios! ¿Y tú qué? chayote! ¿No vas a servirte más? No, gracias, me cago. ¡Ay, niña, estás bien flaca! A tu edad, esta gorda que ves aquí estaba bien flaca hasta que empezó a comer en el Oxxo. Yo a su edad era bailarina exótica. ¡Ay, mijo, te comiste una rana! Así eructaban mis clientes. Abuela, no hay que hablar de esas cosas delante del niño. Mejor pregúntame algo de mí y mi novia. ¿Ya tuviste relaciones con la damita? ¡Abuela! ¡Mamá! ¡Eso es privado! ¡Esos temas aquí no! A mí sí me interesa saber cómo está la mercancía. Ya ves, tu hermano está urgido desde los 13 años. Una vez lo caché con una muñeca inflable. Fue muy desagradable. Pero después le pedí la muñeca para usarla con uno de mis clientes. Me pagaron muy bien. Te dije que era de ella la muñeca. ¡Cállate! ¿Ya sabían de mi muñeca? Era mía, pero te la presté. No hablen de eso mientras cenamos, marranos. Ah, con ese dinero los mantuve. ¿Te está gustando la cena? Sí. ¡Ay, qué bueno! Me salió bien barata. La compré en el Florido. Pues la cena está buena. Pero pues está más buena la damita de mi hermano. Cambiando de tema. ¿Votaste por la Sheinbaum o por la Xóchitl Gálvez? ¡Ay, no me digas que votaste por la corriente de la Xóchitl Gálvez! ¡Ay, tú votaste por Peña Nieto, cállate! En 1941, gané las votaciones para la mejor stripper. Es que te digo la verdad, yo era muy flexible en la cama. ¡Ay, señora, no cuentes sus cosas frente del niño! Tenía mucha condición. En serio, los clientes me cargaban, me estiraban hacia el split, la mariposa, el chivito precipicio, la rana sin piernas, la cucaracha ciega. ¡Ay, cómo ganaba dinero! Lo mismo hacía con mi muñeca inflable. ¡Ay, ya se puso caliente! Vamos a cambiar de tema. A mí me puso caliente la novia de mi hermano. ¿Y qué le viste al gordo de mi hijo? Yo cuando bailaba tenía clientes gordos y se movían muy bien. ¿Qué tiene, mijo? Ser gordo no tiene nada de malo. ¿Eres soltero o divorciada? Yo cuando bailaba era casada y mi esposo no sabía nada. Mamá, por favor, ya cállate con eso, hombre. Se parece a ti. ¿Y tú qué? ¿No te callas con la casa de los famosos? Programa culero. ¡Cállate! ¿Y te la pasas viendo La Rosa de Guadalupe? ¿Sí? Yo por lo menos veo Televisa, tú me la pasas viendo porno. Vamos, mijo. Pues sí, vamos, que te voy a ver a ti, mugre bulto de grasa. Ah, ya, bueno. Qué pena con esta pobre muchacha. ¿Esto opino de eso? A veces pedorreaba a mis clientes por el esfuerzo. Ojalá trabajaras igual que como te pedorreas. No le hables así a mi hijo, babosa. Por lo menos trabajo. Ay, cállate, no saben ni calentar una sopa maruchan. Te lo dedico. Dedícame, pero en divorcio. Qué buenas pompis esta damita, ¿eh? ¿Cuál es más feo tú? Gordo, inútil. Cállense, tengo una llamada de un cliente. Hasta el sobaco le doble rico.